Empezamos leyendo Colosenses capítulo 4, versículo del 10 al 18. Colosenses capítulo 4, versículo del 10 al 18. Os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis mandamientos, si va a vosotros a acogerlo. Y Jesús, el que se llama justo, los cuales son de la circuncisión. Estos son los únicos colaboradores en el reino de Dios que me han sido de consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo del Mesías, quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones, para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. Porque doy testimonio de Él, de que tiene mucha aflicción por vosotros, por los de Laodicea y por los de Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos de Laodicea, a Ninfa y a la iglesia que está en la casa de ella. Y cuando esta epístola haya sido leída en presencia de vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses. Y decid a Arquipo, miro por el ministerio que recibiste del Señor para que lo cumplas, la salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. La última vez hablamos de los hermanos que se quedaron con Pablo. Estos fueron Aristarco, Marcos, Jesús y Lucas. Los tres primeros, Aristarco, Marcos, Jesús, eran judíos cristianos. Y el último, Lucas, era gentil. Aristarco estuvo siempre al lado de Pablo, ni en peligro de muerte, ni en prisiones abandonó a Pedro. Marcos fue en una ocasión motivo de discusión entre Pablo y Bernabé, pero aprendió de sus errores gracias a Bernabé y Pedro. Escribió el Evangelio según Marcos y se convirtió en un amado colaborador de Pablo. De Jesús el justo no sabemos mucho, aparte de que era un hombre fiel en la fe y que ayudó mucho a Pablo. Lucas cuidó de Pablo en sus viajes. Fue una persona muy importante para la iglesia y Pablo lo amó profundamente. Vamos a hablar hoy sobre los hermanos que oraron. Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. La iglesia de Colosas conocía a Epafras desde los inicios porque fue su fundador. Epafras se hizo cristiano por medio de Pablo y ahí empezó su misión. También es el fundador de las iglesias de Laodicea e Hierápolis.
Epafras fue misionero a su vuelta al hogar. Epafras fundó estas iglesias por ser siervo de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 7, Pablo le llama siervo amado y fiel ministro. Epafras amó a Cristo y lo sirvió. Pero no estuvo solo. Siempre creyó que las iglesias debían trabajar juntas. Epafras era consiervo de Cristo. El secreto de la misión de Epafras reside en su oración. Vamos a ver las características de la oración de Epafras. Epafras oró sin cesar. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Hizo exactamente como Pablo le aconsejó. Siempre se esforzó por sus hermanos en las oraciones. No oraba solo cuando quería orar. No oraba solo cuando escuchaba un sermón sobre la oración. Ni tampoco oraba cuando oía que otros oraban. Epafras siempre oraba y recibió la gracia y la misericordia de Dios. Epafras oró entregando todo su esfuerzo en ello. Agonicemos. Esta palabra significa esforzarse de tal manera que hasta adolece al cuerpo. De esta palabra surgió la palabra agonía. En la oración de Jesús en Getsemaní también se usa esta palabra. Y se le apareció un ángel que cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Epafras siempre oraba así, dando todo su esfuerzo. Pablo solo habla de esa manera sobre Epafras. En Grecia se usa cuando un deportista se esfuerza plena y únicamente a entrenar para conseguir lo que se ha propuesto. Si nos esforzáramos en la oración, como los deportistas se esfuerzan para conseguir sus títulos, de seguro que tendríamos reavivamiento del espíritu. Epafras oraba por todos los miembros de las iglesias de Colosas, Laodiceas y Hierápolis en todas sus oraciones. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Nunca oró para que su vida en la tierra fuera más cómoda. Solo oró para las tres iglesias
pidiendo cosas concretas para cada uno de sus miembros, que los conocía muy bien. Epafras oraba siempre con un propósito. Él quería que la fe que sus hermanos madurara. Según Pablo, Epafras oraba que los hermanos estuvieran firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. Repetimos. Epafra oraba siempre con un propósito. Él quería que la fe de sus hermanos madurara. Según Pablo, Epafras oraba que los hermanos estuvieran firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. Epafras quería que sus hermanos vivieran totalmente cumpliendo la voluntad de Dios. Epafras quería que sus hermanos fueran perfectos y se mantuvieran firmes. Los falsos profetas y maestros enseñaban que ellos podían hacerlo, pero no son más que mentiras. Solo Cristo puede. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo nos dice que estamos completos en Cristo, y esta es la verdad. Es un gran propósito el de la oración de Epafras. No hay necesidad de equivocarse en este mundo. Los cristianos debemos conocer la voluntad de Dios y cumplirla. El problema es que no queremos. Si siquiéramos, todos aprenderíamos la voluntad de Dios y la practicaríamos en gozo. Repetimos. Los cristianos podemos conocer la voluntad de Dios y cumplirla. El problema es que no queremos. Si siquiéramos, todos aprenderíamos la voluntad de Dios y la practicaríamos en gozo. Pero no queremos aprender la palabra de Dios y somos perezosos. Por eso no tenemos gozo. No queremos aprender la palabra de Dios y somos perezosos. Por eso no tenemos gozo. Epafras oraba con mucha aflicción. Colosenses capítulo 4, versículo 13. La oración de verdad cuesta esfuerzo. Decimos que oramos de forma muy ligera. Orar puede consumir todas nuestras energías. Orar puede consumir todas nuestras energías.
Quien habla de la oración ligeramente es que no conoce la oración de verdad. La Biblia habla de agonía sobre la oración de Cristo en Getsemaní y hasta también de sudor como gotas de sangre. Pablo llama grande lucha a sus oraciones por la iglesia de Colosas. Grande lucha a sus oraciones por la iglesia de Colosas. Epáfras oraba así, dando todo su esfuerzo y de todo corazón. Y Pablo lo llama orar con mucha aflicción. Esto solo es una manera de expresar lo difícil que es. Pablo solo habla de Epáfras sobre su oración y no menciona a ningún otro cristiano. No es porque los demás cristianos no orarán. Esto quiere decir que la misión de Epáfras era la oración. Epáfras estuvo encarcelado junto a Pablo. Leemos el versículo 26 de Filemón. Te saluda Epáfras, mi compañero de prisión por Jesús el Mesías. La cárcel no le impidió orar sin cesar. Cuando leo que Epáfras oraba por las tres iglesias, me conmueve. Y oró por los hermanos de nuestra iglesia, por los que están y por los que nos han visitado. Oró por Barcelona y por Cataluña y por España. Puedo ver cuánto esfuerzo le debía poner para poder orar para tres iglesias y me conmueve. Epáfras oraba con toda seriedad, invocando el favor de Dios sobre los colosenses e imploraba al Señor que les ayudará de tal forma que no se desviarán, sino que estuvieran firmes en la verdad de la fe. Vamos a hablar ahora sobre los hermanos que no estaban con Pablo en la cárcel. Leemos el versículo 24 de Filemón y Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Aquí es a donde aparece el nombre de Demas por primera vez. Le llama colaborador suyo, pero no da más detalles. También leemos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galicia y Tito a Dalmacia. Aquí leemos que Demas abandonó a Pablo por amar a este mundo. Demas abandonó el Evangelio y a Pablo.
Abandonar el Evangelio es amar el mundo. El mundo es aquello donde no hay Dios, es mundo. Busquemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor de Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no tiene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo nos dice claramente que no amemos al mundo. Pero Demas amó al mundo y por eso abandonó a Cristo y a Pablo. Las tentaciones del mundo son la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy fácil vivir aparentando ser cristiano, presentarse al culto y dar ofrendas no demuestra ser cristiano. Es muy fácil vivir aparentando ser cristiano hoy en día, presentarse al culto y dar ofrendas, no ser cristiano. Ser cristiano es tener a Cristo en nuestros corazones, los pensamientos en las cosas de arriba. Ellos son cristianos. Vivir como cristiano es una tarea muy difícil. Pensamos que podemos ser buenos cristianos y triunfar en el mundo. Pero esto es falso. No ser cristiano. Presentar el culto y dar ofrendas, las obras de iglesias hacemos, no demuestra ser cristianos. Cristiano es tener a Cristo en nuestros corazones y los pensamientos en las cosas de arriba, no la codicia de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida. Este no es ser cristiano. Hoy en día pensamos que podemos ser buenos cristianos y triunfar en el mundo. ¿Para qué? Dicen
la gloria de Dios. Pero esto es falso. ¿Amamos a Dios o amamos al mundo? Debemos tomar una decisión. Amamos a Dios. Amar a Dios. Amar al mundo. Decisión. Tomar una decisión. Debemos pensar cómo viviremos según la decisión que tomemos. No hay quien pueda vivir sin comer, pero no es el comer lo que diferencia el cristiano del no cristiano. La diferencia nos la da claramente la palabra de Dios. No hay otra cosa. Busquemos también Mateo capítulo 6, versículo del 24 al 34. Mateo capítulo 6, versículos del 24 al 34. Mateo capítulo 6, versículo del 24 al 34. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. No podéis servir a Dios y a Mamón. No podéis servir a Dios y al mundo. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, aun afanándose, añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo carecen. No trabajan con fatiga, ni hilan, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de estos. Y si la hierba del campo, que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la visite así, no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comemos, comeremos, o qué beberemos, o con qué seremos vestidos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas.
buscad, pues primeramente el reino y la justicia de Él. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Dios nos cuida y sabe de todas nuestras necesidades. Confiando en esto, debemos pedir primeramente de los cielos. Y Dios nos dará el resto. Vivir como cristiano es esto mismo. Vivir confiando en Dios, pidiendo primero el reino y la justicia de Dios. La gente del mundo vive con afán por sus necesidades mundanas. Demás, pensó que podía amar a Dios y al mundo a la vez. Actualmente muchos cristianos piensan lo mismo, pero al final todos debemos tomar una decisión. Demas tomó la decisión de amar al mundo y abandonar a Dios. Cuando esto ocurrió, Pablo debió recibir una gran herida en su corazón. Y también debió afectar a todos los que trabajaron con él. Demas abandonó a Pablo porque se enamoró de este mundo, y con esta trágica declaración Demas desaparecer de la historia sagrada. El abandono de Demas provocó una gran herida a la iglesia. Una estrella del cielo dejó de brillar aquel día. Y muchos cristianos le seguirán. El mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La soberbia de la carne. Soberbios de los ojos desaparecerá. Los licos, millones de personas, mucha gente a morirse, su mano es vacía, directamente desaparecidos. Él mismo no se puede usar ni un duro más. Pero la voluntad de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Por hoy vamos a dejar el sermón aquí. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.